Hola, hola, hola. Hola, hola. 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 Hola, hola, ¿se oye? Sí. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir a la rueda de prensa que tanto el gerente de Promotur, José Juan Lorenzo, que me acompaña tanto como yo, pues venimos para contar la presencia de la marca Islas Canarias en la próxima Bolsa Internacional de Turismo que se va a celebrar en Berlín, en Alemania, y que es considerada como la más grande del mundo en el sector y se celebrará entre los días 7 y 9 de marzo próximo. Se trata de la primera edición presencial tras la pandemia que se celebra ya en marzo de 2020, cuando aún desconocíamos el tremendo alcance que se iba a producir como consecuencia del confinamiento y del COVID y se suspendió a unas semanas vistas. Pues en este evento hay que tener en cuenta que es de gran tradición, es muy importante, tanto por su relevancia mundial desde su nacimiento en el año 1966, como por el potencial, como bien saben, emisor de Alemania a nivel turístico y su papel también de anfitrión en este de los destinos del mundo en esta feria. Su papel de anfitrión corroborado, por un lado, por el número de expositores que van. Más de las tres cuartas partes, de los expositores son de otros destinos del mundo y un 30% aproximadamente de los visitantes profesionales también son del extranjero, con lo cual que el potencial que se puede desplegar allí a nivel promocional es muy importante. Y las Canarias acude a esta cita con el claro objetivo de aprovechar la recuperación de la demanda de viajes que ya se ha iniciado por parte de los alemanes y en este sentido también hay que decir que todos conocemos los datos de 2022, marcó la recuperación de un gran parte de número de mercados emisores, no fue en el caso de Alemania, pues nos ha costado un poco más, se cerró el 2022 por debajo todavía aún de las cifras del 2019, pero hemos logrado una recuperación de este mercado del 85,8%, que no es un mal dato. Y es que a pesar de que durante un tiempo, durante la pandemia, el mercado alemán era el que más crecía, el que más fuerte y potente se mostraba, después fue sustituido por el mercado británico, una vez que Reino Unido eliminó las barreras impuestas en el ámbito sanitario y también por el Brexit. A partir de febrero del pasado año, el mercado británico empezó a coger pues la avanzadilla, volviendo otra vez a ser el mercado número uno y el alemán se quedó rezagado. Cierto es, hay que decirlo, todos lo conocemos, el mercado alemán se ha visto más afectado por la crisis económica, la crisis de Ucrania y todas sus consecuencias. De momento, para el año 2023 contamos con los datos de AENA del mes de enero, estamos hablando de pasajeros en este caso, y aunque los datos continúan marcando una evolución negativa, a excepción de la isla de Fuerteventura, sí que podemos observar que esta evolución negativa es más atenuada que en otros momentos respecto a 2019 y todo lo que hemos vivido hasta ahora mismo. De hecho, esta situación podría acabar pronto, ya que a tenor de la evolución de las reservas y de las tendencias de viaje llevada a cabo por diferentes encuestas, tenemos esos datos y que compartiremos con ustedes en el mercado alemán, ya se va percibiendo esa recuperación de demanda de viajes por parte de los alemanes y la vuelta a los patrones de comportamiento previos a la pandemia. Así, la última encuesta realizada en el mercado alemán por RA de noviembre del año pasado revela que casi el 70% de los ciudadanos de ese país tienen intención de viajar. Y esta es la cifra más alta desde junio de 2021. Además, consultados también en noviembre pasado por sus prioridades de consumo, muy importante, de forma mayoritaria un 59% contestó que los viajes de vacaciones es el segundo bien de consumo más preciado, después, eso sí, de la alimentación. Este es un dato que ha mejorado en relación con la anterior encuesta realizada en septiembre del 2022. Asimismo, para el conjunto de España aumentaron un 32,5% las reservas de viaje vendidas en el mercado alemán el pasado mes de enero respecto al mismo mes de diciembre, del periodo 2022, según los datos de Affiliate, que es la agencia de marketing de resultados especializada en el sector turístico.
Por tanto, yo creo que con todos estos datos, estas tendencias, podemos ser prudentemente optimistas de cara al futuro con este mercado. Y digo prudentemente porque la coyuntura económica sigue estando ahí, no es todo lo favorable, al igual que en el resto de países europeos, como nos gustaría que fuera mucho mejor. Pero bueno, en todo caso, también las previsiones oficial de crecimiento de Alemania para 2023 han variado. Ha sido revisada al alza, hemos pasado de una caída del 0,4% a un crecimiento del 0,2%, lo cual es positivo. El país parece ser que podría escapar de la recesión en este año, a pesar del encarecimiento pues, de los costes como consecuencia de la guerra de Ucrania. También, por otro lado, hay que decir que esta población, la alemana, tiene un comportamiento muy conservador y es muy sensible a las noticias económicas de su entorno y, como vemos, pues estamos constantemente con noticias buenas y noticias malas. De ahí que observemos que es un mercado muy polarizado en cuanto a la toma de decisiones del gasto en viaje. Encontramos, por un lado, en las encuestas, aquellos que dicen que gastarán menos en sus vacaciones, un porcentaje que hay que decir que sube del 5 al 17%, por un lado, y por otro lado, encontramos a otro sector de la población que nos dice que van a gastar más. En junio del 2022, nada más y nada menos, se posicionó en un 15% de los encuestados, pero en noviembre de 2022, hace nada, ese porcentaje se elevó al 23% que afirmaban que iban a destinar más dinero a sus vacaciones. En cualquier caso, nos quedamos con el dato positivo de que incrementa la intención viajera. En nuestra mano estará captar a esos viajeros para que vengan a las Islas Canarias, que destinen más dinero para ello. Además, lo vemos también en las encuestas, esa evolución de pues, el mercado alemán, los que tienen intención de viajar y gastar más dinero es más potente en este sentido. Y tenemos que destinar también toda nuestra actividad promocional o intensificarla en ese sentido y también ahí es uno de nuestros objetivos en la ITV. En cuanto a la conectividad aérea regular con este país para este verano, abril a octubre, me refiero, todavía es un 4,9% inferior a la del verano pre-COVID. Contamos con 1,3 millones de plazas, unas 70.000 menos respecto a la situación de referencia. Pero no obstante, si comparamos estos datos respecto a 2022, el número de plazas con Alemania crece 14.860 asientos puestos a la venta, un 1,1% más. Avanza la conectividad, pero sigue sin recuperarse el 100% de lo que teníamos niveles prepandemia, no solo por razones de índole económica, sino también por los problemas que todavía persisten para encontrar personal cualificado en los aeropuertos y en las líneas aéreas alemanas. Por islas, cabe destacar la recuperación de Fuerteventura y Gran Canaria, mientras que el resto de islas permanecen en terreno negativo. Podemos ver que en el caso de Fuerteventura hay un 5,4% más de crecimiento y en Gran Canaria un 1,4% más si comparamos 2023 con 2019. Y sin más dilaciones, le cedo la palabra al director gerente de Promotur, José Juan Lorenzo, que les va a explicar con detalles el stand que llevamos a la ITV. En este caso contará con 775 metros cuadrados y nos van a acompañar 100 empresas canarias bajo la marca Islas Canarias. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Buenos días. Bueno, compartir como venimos haciendo que una de nuestras principales preocupaciones o ámbitos de gestión o uno donde tenemos mejor desempeño es en llevar y mostrar con nuestro stand toda la potencia audiovisual de los productos turísticos de nuestras islas y hacerlo de una forma que sea con la menor huella de carbono posible y tener, ser un destino que verbaliza claramente y que toma decisiones en ese sentido. El stand, como sabes, es fruto de haber medido la huella en ferias anteriores, se diseñó completamente de nuevo para generar una menor huella de carbono. Este stand, el que con la configuración con la que vamos a Berlín, ya fuimos a Londres en noviembre, en enero a Fitur y ahora vamos a la ITV. Tiene la misma dimensión que el de Londres aproximadamente, un poco sensiblemente más pequeño que el de Fitur.
Estimamos que va a reducir el consumo de energía del orden de un 30% y el consumo de transporte, que son el ámbito en el que más huella de carbono se genera con el transporte de todo el material, en un 20%. Seguimos con la aplicación de feria, es decir, cero papel. Y en esta ocasión cada vez vemos que el interés, no el interés, sino realmente el compromiso de las empresas y de las islas y del gobierno con cualquier acción que hagamos tenga la menor huella de carbono, va aumentando, en el sentido en que toda la delegación hemos recogido toda la información de vuelos, de hoteles, de transfer, que nos va a permitir, en este caso vamos a calcular la huella a posteriori y junto con la huella de carbono de Fitur y de Londres haremos una acción en los próximos meses de reforestación y de compensación tal como se había comprometido la consejería. Poco más que añadir, consejera, el stand tiene una potencia visual extraordinaria, digital, detrás hay una potente base de datos de recursos turísticos, detrás hay un trabajo colaborativo con las sociedades de promoción y bueno, en las dos últimas ferias pues se ha demostrado un pabellón muy funcional y un pabellón muy dinámico, y estoy seguro que en Alemania volveremos a sorprender porque es absolutamente nuevo para el mercado alemán con nuestra propuesta. También vamos de la mano de GMR y de la Sumería con los productos de Canarias y un poco esto es todo, consejera. Muchas gracias, José Juan, y bueno, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tengan o duda. Una duda, porque no sé si entendí bien los datos. Lo último que dijo la consejera, espero a ver si lo encuentro. ¿La recuperación se refirió a la recuperación de datos de 2019 o son de post-pandemia? O sea, porque los datos de 2019, o sea, ¿tenía más que 2019 o es que yo entendí mal? No, entiendo que se refiere a la programación aérea para abril, sí. Para abril, octubre, sí. La temporada de verano. Siempre la comparativa es de 2023-2019. En este sentido, para las islas, hay una recuperación de Fuerteventura y Gran Canaria respecto al mercado alemán. Hablo temporada de verano, repito, 2023 comparada con 2019. En el caso de Fuerteventura tenemos un incremento de 20.683 plazas, esto es un 5,4% más que en el verano de 2019. Y en el caso de Gran Canaria tenemos 5.532 plazas más, esto es un 1,4% más que en 2019, comparando lo que prevemos tener en este verano en relación con el año, pues bueno, prepandemia. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar un poco, teniendo en cuenta la incertidumbre que partimos de ella, ¿cuándo espera la consejería recuperar totalmente el mercado alemán? No sé si esperan ya cerrar el año con ese mercado recuperado o creen que debido a esa polaridad pues va a ir un poquito más despacio que otros mercados. No sé si tienen una fecha estimada de recuperación. Bueno, nosotros estamos en una recuperación un 85,8%. Esto es un dato muy positivo. Cierto es, somos optimistas porque vemos la tendencia alcista en la intención viajera de este mercado, en el mercado alemán, y hemos visto los porcentajes cómo han ido avanzando de una encuesta a otra, siendo más positivos en las últimas encuestas que se han realizado próximas en el tiempo, con lo cual que yo espero que poco a poco este mercado también se vaya pues recuperando al 100% a lo largo del 2023. De hecho, vamos a volcar todos nuestros esfuerzos para que así sea. Pero también, por otro lado, hay que decir dos aspectos. En este punto, en el mercado alemán, respecto a los viajes cortos, también las encuestas nos dicen que el alemán tenemos un porcentaje muy importante respecto a los viajes largos, que son los que más nos interesan, los que gastan más dinero en las islas respecto a los viajes cortos, con lo cual que esa intención viajera es muy positiva desde la porque viene a corroborar la estrategia en ese sentido de diversificación de clientes, de tipo de segmentos que queremos de larga estancia en el mercado alemán, con lo cual que vamos a intentar que eso también se consolide.
Y bueno, yo creo también, por otro lado, no solo con el mercado alemán, este porcentaje está siendo compensado también con el crecimiento de otros mercados, con esa estrategia de diversificación que hemos hecho, como Portugal, Italia o Francia, que también se están incrementando. Pero no obstante, este siempre ha sido nuestro segundo, bueno, con las vicisitudes del momento de pandemia, donde en algunos momentos estuvo por debajo el británico, en otros momentos no. Este es nuestro segundo mercado importante y, por tanto, nos gustaría pues recuperarlo en 2023 si nada pasa en este sentido. ¿Está encendido? Ah, sí. Preguntarles también de esa recuperación o de ese mercado alemán. No sé si tienen las cifras de qué porcentaje es ese mercado silver que ustedes también han hecho bastantes campañas de promoción. O sea, ¿cuánto del mercado alemán es ese mercado silver y cuánto no? ¿Cuántos son jóvenes, familias? No sé si tienen. No, todavía no tenemos ese dato cerrado, tenemos el total regional, que ahora mismo no lo tengo aquí, no dispongo, pero podremos dárselo sin problema. Pero bueno, miraremos mucho ese dato también más especializado, porque esa intención viajera de larga estancia nos interesa mucho y lo hemos observado en las últimas encuestas. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber si tienen alguna acción destinada a nómadas digitales en esta feria o... Una acción digital, nómadas. ¿Perdón? Digitales. A ver, respecto... En esta feria. Sí, no, tenemos que, hay dos, nosotros, o sea, Turismo de Islas Canarias constantemente tiene acciones digitales, siempre, con independencia de nuestra participación en las principales ferias turísticas a lo largo del año. Digamos que ahora en una feria nos dirigimos al público profesional y allí lo que tiene sentido es la presencia de los empresarios, de las islas y del gobierno en la feria. No es el mercado para llegar al cliente final, de hecho esta feria de este año ni siquiera es de cliente final, solo profesional. Nuestras acciones, las permanentes y en los segmentos de larga estancia, como el que se refería, el Silver Plus o el turismo deportivo de entrenamiento o trabajadores remotos, son constantes y sí tenemos campañas internacionales y en el mercado alemán es un mercado muy importante. Buenos días. Yo le quería preguntar, consejera, por algo un poco aparte, un tema un poco aparte, ¿qué le merece la compra de Air Europa por parte de Iberia y cómo cree que puede afectar al archipiélago? Bueno, esto es una operación que ya viene cosechándose, por así decirlo, ¿no? Gestionándose desde hace ya tiempo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el CEO de Air Europa pues justo desde que se anunció la última noticia. De momento lo que tenemos es una programación, creo que, si mal no recuerdo, un 72%. O sea, han aumentado la apuesta de las dos, por así decirlo, de los dos grupos hacia Canarias respecto a las cifras que teníamos en el 2019, lo cual es positivo, por un lado, pero también, por otro lado, tenemos que estar muy vigilantes para ver en qué concluye, porque realmente esta operación, todavía le falta la autorización final de la comisión, que será dentro de más o menos un año y medio, con lo cual que durante un año y medio, a priori, si no pasa nada, no tendría por qué repercutirnos en absoluto, porque aparentemente no va a haber un cambio en lo que es la programación aérea y siguen apostando fuertemente, y así me lo trasladaron las dos compañías, de que iban a seguir apostando por el destino Islas Canarias, con lo cual que luego habrá que estar muy vigilantes si hay algún pues cambio en esa tendencia una vez que se autorice pues esa operación por la comisión. Vamos a estar siempre vigilantes porque desde luego que es algo que no podemos, la conectividad en Canarias no puede pues perder competitividad en todos los sentidos y por tanto vamos a estar muy vigilantes para cualquier aspecto, poder gestionarlo, poder negociarlo o ejercitar pues bueno, lo que necesitemos para que Canarias no pierda en ningún momento ventaja competitiva ni como destino turístico ni tampoco para los residentes canarios. ¿Tienen alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Buen día. Gracias.